sonido de... El sonido de las pajaritas del Club Deportivo Numancia de Soria. ¿Qué quiere el de segundo? ¿Qué quiere encontrarse el segundo gol? Vamos a ver qué puede hacer. Cuidado con esta. Vamos a ver Bonilla. Va a intentar sorprender. Va a intentar ampliar la ventaja. Quiere colocar el segundo. Cuidado con Bonilla. Cuidado con Javier. Le va a pegar Javier a la barrera. El balón queda suelto. Cuidado con esta. La tiene que sacar Gabriel Clemente. En segunda instancia la jugada continuaba siendo peligrosa. Vamos a ver ese balonazo. ¿Quién lo controla? Es Gabriel Clemente. Y él se la saca de encima. Cuidado, cuidado con esta jugada peligrosa. Tenía el remate limpio, aparece para sacársela Óscar de Frutos. Y así se acabó concretando. José Antonio Soler llega apuradísimo. José Antonio Soler pegadito a la línea de cal. Avanza Soler, el envío es buenísimo. Sánchez Drián, cuidado con Sánchez Drián. Avanza Sánchez Drián, la cuelga. El centro era buenísimo, el segundo palo. El despeje se completa. De Frutos siempre bien atento, cabeceando el yeclano. No sale a nada de la jugada. Se la va a quedar finalmente Cristian Delgado. Avanza Cristian, continúa Cristian. Más de Cristian, levanta la cabeza, la pone dentro del área. El remate que se queda suelto. El balón peligrosísimo dentro del área. Se marcha fuera, desviado. Cristian Delgado, que juega en círculo central con Mustafa Ning en pase corto. Mustafa pisa la bola. Mustafa se apoya en Diego Arroyo. Diego Arroyo que levanta la cabeza, busca un socio. Es Alain Ribeiro, Alain, Alain, Alain. ¡Gol! Veo mejor. Y el cuero que queda solo para Soler. Soler que intenta mancharse. Continúa Soler. Vemos la defensa. La va a ganar Soler. Soler que finta. Soler que no entrega. Sí, finalmente con Rubén Sánchez Drián. Ese remate sale mordido. Atrapa Amador Zarco. A ver. Ese centro. Por ahora tenemos hasta 6 futbolistas vestidos de blanco. Buscando cortar y recortar las diferencias. Parece que la puede poner. Finalmente será Javi Pedrosa. Javi Pedrosa. El remate. ¡Gol! ¡Gol! Que puede llegar colgándola a la olla. Va directamente al perfil izquierdo, lo que sería el segundo palo. El balón dentro del área. Cuidado con esta, cuidado con esta. Mustafa. El Yecla, Mustafa, de cabeza. Rubén Sánchez Drián aparece por allí. Y ahí abriendo para el sector izquierdo. El uno para uno, puede ser bueno. Fíjate cómo se marcha. Continúa el centro, al segundo palo. Saltaban para cabecear. Último domingo al campo de fútbol de la Constitución en Murcia. Y tener esa ventaja, por lo menos a nivel de jugador número 12. Va a arrancar y lo hace ya la segunda parte. Empieza el Yeclano Deportivo echando la bola a rodar y jugando con su primera posesión. Mustafa que la saca en el interior del área, cabeceando de nuevo a la frontal del área. Cuidado con la pelea, Mustafa vuelve a saltar, futbolistas por los suelos. El balón por ahora dentro del área, busca a Sánchez Chilena. El balón que parecía que podía... El balón en poder del cancerbero Dorron Soro. Y abriendo ya para Javier Bonilla. Ahí viene el capitán, ahí viene Javier, ahí viene el lateral. Javier Bonilla, la coloca al interior del área. Parecía que podía haber remate. Atrapa Amador Zarco. Ha funcionado a las mil maravillas porque ha sido Serpeta el que ha colocado el 2-1. El balón dentro del área. Cabeceando el yeclano, el balón por los aires. ¿Quién la va a ganar? La disputa va a ser importante. Mustafa que le pega. Mordido, mordido, mordido. El cuero que queda sin problemas para Amador Zarco. Caliente y estamos en el 56 de partido. Jugando un cortito finalmente el yeclano. La apertura para colocar de nuevo el balón dentro del área. Esa prolongación que era, tenía toda la intención del mundo, pero no acabó llegando. ¡Ah! Dorron Soro atrapó ese remate peligrosísimo. Uy, cuidado, cuidado, cuidado otra vez este futbolista. Bueno, a la calle. A la calle. Creo que han expulsado. Si no me... Duda, se lo piensa. Distribuye hacia el otro costado. Jugando Víctor Alguisi. Avanza Alguisi. Más de Víctor. Víctor que la va a colgar llovidita. Puede cabecear Naranjo. Pero acaba ganando el juego. Lateral. Es lo que le queda al Numancia. Poder generar peligro. Balón parado. Es Javier Bonilla. Javier Bonilla. Ahí viene Javi. Javi Bonilla. La cuelga al segundo palo. Andrei Lupu no puede llegar.
Y ahí tenemos el saque de esquina, que esto sí es una realidad. Y no lo puede evitar nadie. El Yeclano de esta forma ha marcado el único gol que tiene en la contienda. En la prolongación al segundo palo. Salta el futbolista del Yeclano que no puede llegar. Jugador importante y titular en la última cita frente al Lleida. Es Bonilla quien la va a colgar. Ahí viene Bonilla. El centro peligroso. Se paseaba la bola. Cuando pareció que podían cabecear hasta dos futbolistas del Yeclano, nada de nada. Intenta salir en tromba. Intenta salir al contragolpe. Se la lanza demasiado larga. Pau. El balón que intentaba o pretendía colgarlo Tico Iniesta. De momento el Yeclano atacando. Vamos a ver en qué queda la cosa. Puede haber remate lejano. Muy, 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 muy desviado. Que sí, se va haciendo pequeño. Porque no acaba de llegar. Porque no tiene la bola tampoco. Pero fíjate Andrei Lupu. La caza Andrei Lupu. Buscándose la vida y matándose con todo el mundo. Descargando de caras. Vamos a ver el Club Deportivo Numancia si puede tener alguna. Ese centro peligroso. Segundo palo. ¡Rubén! El remate de Rubén Sanchidrián la acaba sacando Amador Zarco en un centro por el Pau. Muchos futbolistas de blanco para buscar el 2-2. Pau Pérez la cuelga Pau. La toca Mustafa. Queda fuera el remate de Riquelme. ¡Menudo remate de Juan Alejo Riquelme! El salto. Se la va a quedar Rubén Sanchidrián con tan mala suerte que esa bola que iba al espacio acaba conectando con el rival. Cuida con el remate campo a campo, prácticamente muy complicado, intentando sorprender a un Amador Zarco. Ese pase es bueno. Gabri Clemente que recibe. Balón adelantado. Balón al espacio. Apertura buenísima. Antonio Salinas la va a colgar. Puede ser la última. ¡El remate! ¡Atrapa! Atrapado Ronsoro. Esto ya parte de este partido de ida. Se lleva el silbato a la boca. Saca.